mañana vamos a demostrar a los maestros que el silencio no es nuestro idioma. Vamos a demostrar que la Secretaría de Educación de Veracruz ha tomado como estrategia el silencio para cumplir la minuta de acuerdo. Mañana marcharemos a pie y si no somos atendidos, marcharemos en caravanas vehiculares a marcha muy lenta como si fueran cortejos fúnebres que simbolizarán la muerte del diálogo entre la Secretaría de Educación de Veracruz y con los maestros que estamos luchando por derogar el artículo 3 y 73 constitucionales que vulneran los derechos laborales y por una cuestión estrictamente semántica no debe de llamarse reforma educativa. Es una marcha coordinada por el Consejo Estatal de Lucha Magisterial del Estado de Veracruz. Apoyamos con gusto cualquier reforma educativa que sí lo sea, que mueva los horarios, que mueva y proponga mejores planes, que mueva y proponga mejores contenidos, que mueva y proponga mejores metodologías, pero rechazamos cualquier intento de afectar los derechos laborales de los trabajadores, sobre todo por la permanencia, que mañana puede ser un día de caos en el centro histórico y en las primeras cuadras de Jalapa, porque estaremos estacionados desde la normal al Palacio de Gobierno y de ahí las marchas vehiculares que van a trastocar la dinámica del pueblo de Jalapa.